antes de morirme, las hazañas que ardieron en los sables de revoluciones tubianas, por ahí por Arbolito, cuando sobre un moro cayó el chiquito, y la historia vívida de la poesía criolla en un moro como el de Venceslao, que parece darle el respaldo a este que desde allá de Río Branco se vino, y se vino nomás procurando un primer puesto que no está lejano. Ahí a la izquierda, mudo, quietito, el centauro, después de gestar todo esto. Acá a la derecha, el San Martín, que tenía 40 pulsaciones. El moro, don Fabián Arismendi, el del Charo Arismendi, Club Ecuestre de Río Branco, para culminar su esfuerzo. Último puentecito sobre la ruta 26. Queda el paso nivel allá, y se abren dos brazos de un bulevar que quiere recibirlo entre algodones, como si fuera una caricia merecida esta mañana, donde no pueden entrar los acompañantes, no vayan a entrar, donde no pueden entrar los acompañantes, solo las autoridades, solo un coche por cada medio de prensa. Ahí, precisamente, está acariciando la llegada del moro, y ya está próximo, vende Mauro. Clínica Veterinaria del Este, con los doctores José Rodríguez Madarro, Manuel Santa Cruz y Carlos Fajardo. Ahí está el moro, estamos en el paso nivel prácticamente. País del mismo, latido de la raíz, se termina, profesor. Resplandeciente del jinete joven, el sol es tímido al lado de la sonrisa de Fabián Arismendi. Moro criollito, moro bueno, moro de legendarias historias puestas en las páginas más caras del país. Torrente de patas de Río Branco, esfuerzo para morirse esta mañana allí, en la boca de la caldera del Río Branco del Chilo, Río Branco a la historia, Río Branco del hipismo. Estamos a 100 metros solo allá a la distancia de Lucifera y el Tornillo, y quizá la llegó el Rudy. Aquí el moro, el San Martín, el de Arismendi, Río Branco, bajo el aplauso del público que junta las manos con calor mañanero para que trepe la mañana de junio, se la lleve hasta las barbas al Dios, al cielo, para que le diga que en Uruguay seguimos construyendo este tipo de cosas. Esfuerzo que quiebra el corazón cansado, gargantas que quedan afónicas, manos coloradas del aplauso, cartel de la llegada, último bar, dice, donde se apoya la fuerza. Top para la 18ª edición, moro San Martín, moro de Arismendi, moro del Club Ecuestre, moro, moro con vestigios de criollo, guapo como lo del país. Allá vienen la Lucifera y el Tornillo, en un final de hipódromo Río Branco. Atención, atención, de la mano. Por si faltara algo, de la mano entraron los tres primeros puestos, vendaval de coraje, furia de pata de tres caballos, que se hicieron a la mañana y que rompieron desde atrás lo que se presumió iba a ser el segundo, tercero, cuarto puesto de la prueba. Lo dijimos. Se desató como en la caldera del infierno la furia de la gente de Río Branco. Vino al tope de la prueba, copó la punta y a fuerza de caballos con un pelo moro, fíjate vos, le pusieron final a la 18ª edición de los Constituyentes de 1830. Ya te...